Amigos de GSTV, ¿cómo están? Muy, muy buenos días. Déjenme darle la más cordial bienvenida a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están acompañando esta mañana a través de GSTV. Y recuerda que de GSTV te ve aprendiendo. ¿Cómo están? Soy Ricardo Martínez y nuevamente les doy un... les mando un saludito. Oigan, fíjense que ya tenemos teléfono aquí en el estudio, por si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, lo van a poder hacer a través del 6387-1126, nuestro Facebook de Gest Media Educativa. ¿Y qué creen? Que nuevamente nos acompaña esta mañana. De verdad que me siento muy honrado de que me permitan estar con esta gran empresa, con esta gran compañía que se llama Inglesco. Pero hoy nos acompaña Alma García. ¿Cómo estás, Alma? Muy buenos días y bienvenida a DGSTV. Hola, muy bien. Gracias, Ricardo, por habernos invitado aquí a tu programa y muy bien en el día de hoy. Gracias. Platícanos, ¿qué nos traes en esta ocasión? En esta ocasión, bueno, quiero platicarles un poquito acerca de Inglesco. Uh-huh. Inglesco, bueno, para quienes no lo conocen, es el proyecto ganador de la plataforma Posible en el 2013. Uh-huh. Quedamos seleccionados como el mejor proyecto educativo a nivel nacional porque desarrollamos una idea que se llama Por un México Bilingüe. La idea es que las personas, los profesionistas o los estudiantes que no dominan el idioma inglés, puedan perfeccionarlo, practicarlo para tener una mejora en su vida tanto personal como laboral. Y bueno, Inglesco es un programa que les permite dominar el idioma inglés en muy corto tiempo. Uh-huh. Entonces, en el día de hoy les estamos haciendo la invitación a todos los estudiantes de secundarias técnicas y por supuesto también a los profesores para que conozcan el proyecto y pues muy pronto puedan cumplir esa meta de aprender inglés. Oye, fíjate que algo que recuerdo en la ocasión pasada que vinieron es de que tienen muchas salas de aprendizaje y que cada sala o cada salón tiene un nombre distinto. Así es, tenemos aulas temáticas. Uh-huh. Vas a encontrar salones de todo tipo. Hay un salón New York, otro salón se llama Rockstars, otro salón se llama 80s, otro salón se llama Tíbet. La idea es que nuestros alumnos se sientan en un ambiente de conversación pues cómodo, ¿no? Alejado del esquema tradicional. Nosotros trabajamos con grupos muy reducidos, máximo de 8 personas, y de hecho, por ejemplo, en nuestras instalaciones más nuevas hay salones como Frida Kahlo, incluso te puedes encontrar, ¿no? El salón Frida Kahlo, el salón hay Versace. Hay uno que parece de Nintendo que a mí me encantaría estar ahí. Ah, así es, ese es el salón Mario Bros, en la ciudad de Guanajuato. Y bueno, esa es la idea, que los alumnos puedan aprender en otro tipo de método, ¿no? Porque ya sabes, siempre pasa que está el profesor, 30, 40 alumnos por clase, y la idea es que sea más íntimo, ¿no? Así como estamos conversando tú y yo en este momento, así es. Oye, fíjate que en aquella ocasión nos preguntaban si es muy costoso el estar con Inglesco. Al momento se respondió que no, pero en esta ocasión todo está subiendo, seamos honestos. ¿Sus costos ya incrementaron? ¿Siguen igual? ¿O hay que aprovechar las promociones que nos traen ahora? No, mira, los costos de Inglesco están muy por debajo del costo comercial de cualquier escuela de inglés. Y bueno, la invitación en el día de hoy es que precisamente puedan aprovechar alguno de los cupos especiales que tenemos para ustedes, ¿no? De la comunidad de GES, ¿no? Uh-huh. Ya sean profesores o alumnos, hay descuentos desde un 40 hasta un 60%. Oh, suena bastante bien. Así es. Desde el 40 hasta el 60% de descuento. Así es. ¿Y solamente es para la gente de aquí del Distrito Federal o, bueno, de la Ciudad de México o también de Guanajuato? Porque déjame decirte que uh-huh. también hay secundarias técnicas a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana y, bueno, también secundarias técnicas pues por todos lados. ¿Nada más la promoción incluye Ciudad de México? No, también lo hacemos extensivo para las escuelas de la ciudad de Guanajuato. Recuerden que tenemos sede en Irapuato, San Francisco del Rincón, uh-huh. León,
Irapuato, San Francisco del Rincón, León y aquí en la Ciudad de México. Entonces lo hacemos extensivo, así es. Muy bien. Oye, entonces el 40% de descuento y hasta el 60%, pero ¿qué necesitan para que se les haga válido este descuento? Es muy sencillo, lo único que se necesita es llamar a los teléfonos de la escuela, es 6721-2111, dejar sus datos para registrarlo, nombre completo, por supuesto también especificar si es alumno o profesor y su teléfono de contacto para que un ejecutivo ya se ponga en contacto con ellos. Ese es el procedimiento, 6721-2111 y ahí por ese medio. Oye, platícanos, por la gente que no lo sepa, ¿en dónde están ubicadas las instalaciones? Ok, las instalaciones aquí en la Ciudad de México están muy cerca del Metro Patriotismo en la Colonia Condesa, sobre Avenida Tamaulipas. Aquí está el teléfono, es Tamaulipas 150, Torre A, piso 18. ¿Hay algún metro cerca? Sí, Metro Patriotismo, aquí en la Ciudad de México. De la línea Café, así es. ¿Y algún otro transporte? Digo, porque hay muchas escuelas en Coajimalpa y honestamente no creo que vengan hasta acá, o que les cuesta mucho trabajo, pero para que más o menos se ubiquen, línea Café es Patriotismo. Patriotismo, así es. ¿Algún Metrobús? Sí, estamos cerca también del Metrobús Patriotismo y de los Metrobús Chilpancingo y Nuevo León. Ah, pues, o sea, realmente está muy, 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 muy céntrico. Sí, sí, sí. Si vienes del sur, pues en el Metrobús. Si vienes del norte, igual en el metro. O sea, no hay ninguna complicación. No hay pretextos para para que no lleguen a Inglesco. Así Oye, es. ¿Y cómo se hace la selección de los profesores o de los alumnos, en este caso, para medir el nivel de inglés que tengan? Ok, nosotros para medir el nivel de inglés hacemos un examen tanto oral como escrito. En base a este examen pues nos damos cuenta qué nivel tienen nuestros alumnos y para saber a partir de qué nivel comenzarían la capacitación. Así es. Por ejemplo, si yo llego con la intención de inscribirme a alguno de sus cursos para aprender inglés y si quiero realmente nada más saber costos, ¿voy directo o es como en otros lados de que empiezan con rodeos y que tengo que primero pasar el filtro de esto, de aquello? ¿Cómo es el proceso con ustedes? Ok, tú quieres solicitar informes y nada te más. Presentas directamente. Sí. Sí, pueden presentarse directamente, solo mencionando que nos vieron aquí en DGSTV para que le puedan hacer válido el descuento, ¿no? Ok, excelente. Oye, ¿y el examen de ingreso tiene algún costo? El examen de ingreso no tiene ningún costo. También suena bastante así bien. Así es, lo aplicamos a nuestros alumnos y este nos sirve para saber con exactitud en qué nivel se encuentran, ¿no? Muy bien, repítenos por favor el número en donde te pueden encontrar. El número es 6721-2111. Recuerden, estamos en Tamaulipas 150, Torre A, piso 18. Si marcan al 6721-2111 y comentan que nos vieron en DGSTV, tendrán descuentos especiales para aprender inglés. Muy bien. Oye, otra duda. Por ejemplo, ¿las prácticas son en español, son en inglés, son dentro del aula? Okay. ¿O me mandan a hacer prácticas a la calle? ¿Cómo son? Ok, mira, nuestro método es completamente conversacional, es presencial, está diseñado para que tú tomes clases en las instalaciones, pero también tenemos prácticas sociales al extranjero. Para alumnos que tienen entre 18 y 29 años de edad, pueden hacer voluntariados al extranjero con el hospedaje y la alimentación incluidos. Esto además les permite practicar el idioma inglés, pues ya de una manera real, ¿no? Exacto. Así es. Muy bien, oye, ¿y las certificaciones solamente existe la TOEFL? Las certificaciones, no hay infinidad de certificaciones, nosotros preparamos para la prueba TOEFL porque es de valor internacional y esa es la certificación que nosotros ocupamos. Ahora, muchos de nuestros profesores aquí en secundarias técnicas, lo que les hace falta es la certificación. Así es. Si ya tienen los conocimientos, ¿pueden inscribirse exclusivamente para la certificación o deben tomar un curso previo? Si ya tienen los conocimientos, deben inscribirse en el último nivel, que es el de perfeccionamiento del idioma inglés, o sea, únicamente sería un módulo complementario para que ya puedan presentar la certificación. Así Muy es, bien. Es un taller de preparación. Hoy fíjate que me llama mucho la atención el eslogan de Inglesco que dice: no estudies inglés,
vívelo. Así es. Esa es la idea, que nuestros alumnos, más allá de estudiar inglés, ya sabes, la gramática, la parte de la estructura, los verbos, todo eso, pues puedan ponerlo de manera práctica, ¿no? De hecho, tenemos talleres extramuro, que son actividades fuera de la escuela en completo inglés. De pronto podemos irnos a una cafetería, ir a un museo, tener una visita guiada en completo inglés. Todas esas actividades colocan al alumno en un ambiente de conversación real. Es por eso que con nosotros no estudias inglés, sino lo vives. Fíjate así que es. Eso suena bastante bien, porque por lo regular siempre los métodos de aprendizaje, enseñanza son complicados, ¿no? Uh-huh. Son tediosos y muchas veces no comprenden, o no se comprende lo que el profesor está tratando de enseñarle al alumno, ¿no? Aparte, se me hace importante destacar y señalar lo que dices de que los grupos son reducidos, de entre 8 o 10 alumnos máximo, uh-huh. Porque bueno, cuando son 30, 40, pues si tienes alguna duda, por pena, que es la principal causa, te quedas con dudas. Uh-huh. Entonces, ¿por qué el hecho de no hacer un grupo más corto? ¿Podría ser un grupo más corto o siempre son de 8 y 10? No. El mínimo es de una persona por clase. Ah, de hecho, nosotros trabajamos con un método que las clases se reservan. Ajá. Es como la cartelera de cine. Tú quieres ver una película y para esa misma película pues vas a encontrar varias funciones. Aquí para un mismo nivel vas a encontrar varios horarios, de tal manera que tú te adecues al que mejor se te acomoda, ¿no? Si tú eres la única persona que agendó clase, la clase se te da sin problema. O sea que tenemos clase desde una persona hasta un máximo de 8, ¿no? Eso de verdad está de maravilla. Oye, Alma, platícanos nuevamente la promoción del mes. La promoción del mes patrio para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Ajá. Tenemos 40-60% de descuento. Es importante comunicarse a estos teléfonos, 6721-2111, o bien visitarnos directamente en nuestras instalaciones, comentando que nos conocieron en DGSTV. Muy bien, las instalaciones están en la Condesa, en la calle. Así es, Tamaulipas 150, Torre A, piso 18, y pues no lo piensen más porque ya estamos en mes patrio, entonces ya sabes, ¿hasta qué día va, ¿no?, a estar? ¿Hasta el día 30 de septiembre? Sí, lo vamos a tener todo a lo largo del mes, así es, hasta el día 30 de septiembre, y pues la idea es que puedan cumplir su meta de aprender inglés, ¿no? Muy bien, aprovechen esta promoción que nos brinda Inglesco para esta gran comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México. Oigan, y también a ver si nos traen una promoción ahora para el Buen Fin. Acuérdense de nosotros si nos vienen a visitar en noviembre. Pero por claro el día sí. De hoy, ya saben, desde el 40 hasta el 60% de descuento en así Inglesco. Es. Repítenos, por favor, la dirección para que se la aprendan. La dirección es Tamaulipas 150, Torre A, piso 18, Colonia Condesa, muy cerca del Metro Patriotismo. Y los teléfonos de contacto son 6721-2111. Muy bien, Alma. Muchas así gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, por la invitación, y pues también esperamos pronto tenerte como alumno. Claro que sí, vas a ver que sí, ahora sí ya no voy a fallar, ahora sí me voy a presentar. Ya okay. Nos vamos, Alma, nuevamente, muchísimas gracias a ti y a toda la gente de Inglesco. Gracias a ti, hasta luego, y recuerden, no estudies inglés, vívelo. Así es el eslogan de Inglesco, no estudies okay. Inglés, vívelo. Nos vamos, continúen en DGSTV, recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Soy Ricardo Martínez y que tengan un excelente día.